capture life's moments like never before with Rockbrook Camera, Nebraska and Western Iowa's premier camera store since 1975. Rockbrook Camera is not just about selling you a camera. It's about helping you become a real photographer, recording your life and sharing it with others. Today's cameras are faster, easier to use, capable of shooting stunning video, and with film photography making a comeback, there's never been a better time to dive into the world of photography. Rockbrook Camera goes as fast or as slow as you want to go. You can try before you buy with camera rentals, or give that older generation camera in the used department a whole new journey. Find Rockbrook Camera, one block south of 168th and West Center in Omaha, 70th and Pioneers in Lincoln, and at rockbrookcamera.com. That's rockbrookcamera.com. Discover or rediscover your love of photography today at Rockbrook Camera. Great photography begins here. Podcast Los Tres Amigos. Bueno, es un placer volver a hablar con Víctor Torres, uno de los programadores de largos del Festival Terror Moulins, así como coordinador de invitados y del jurado, entre otras muchas cosas, porque también hace más cosas. Bienvenido un año más, Víctor. Muchas gracias por traerme un año más, efectivamente. Nada, un placer, por supuesto. Primero de todo, felicitados por dos cosas. Yo creo que la más importante, por el 40º aniversario del festival. Y segundo, por el éxito que obtuvisteis el año pasado, teniendo en cuenta la pandemia y las condiciones, ¿no?, que habían en general. Sí, el año pasado, como decías, el año pasado nos sorprendió bastante, porque de hecho tuvimos una mala noticia, muy mala noticia, la peor, que nos cancelaron el festival. No creo que fuera más de una semana, algo por el estilo. Creo que fue una semana, 8 días. Pero bueno, nos supimos reconvertir y tratar de tener todo lo que íbamos a tener en físico, pues lo máximo, películas, eventos, incluso las 12 horas, algo, pues pasarlo al online. Bueno, algo salió suficientemente bien, plantamos una semilla, creo que muchos festivales la plantaron el año pasado, para hacer pues los famosos festivales híbridos. Y bueno, pues vemos este año los frutos de la semilla que se plantó y un poquito la 40 edición, que siempre es una buena efeméride que cumplir. Sí, sí, por supuesto. Imagino que también parte del éxito del año pasado fue bien porque habéis continuado con la inclusión online vía Filmin, ¿no? Ya que repetís este año, vaya. O sea, imagino que las cifras fueron buenas. Sí, el año pasado la verdad que nos funcionó muy bien. También es verdad que era lo único que teníamos. Técnicamente era lo único que tenía, ¿no? Sí que pusimos más contenido. Pusimos los cortometrajes en plataforma IMOTT, tanto de Ser Trancada como de Ficción Oficial. Hicimos cosas con Noviembre Fantasma. Trasladamos a unas 12 horas para que nos conocierais un poquito más a todos en online. Hicimos varias cosas. Y sí, la verdad que los números de Filmin fueron muy buenos, pero siempre te queda hubiera sido muy bueno si hubiéramos ido el online y hubiéramos tenido el presencial. Pero bueno, este es el perfecto año para ver si todo lo que funcionó bien o todo lo que teníamos previsto hacer el año pasado, este año lo podemos llevar a cabo, que obviamente sí lo llevaremos a cabo. Sí, sí, seguro que sí, por supuesto. Y bueno, ya como programador y de cara a la actual edición, ¿qué tipo de películas podemos ver o qué destacarías tú? ¿Qué te gustaría destacar a ti de las múltiples secciones que hay en el festival? Sí, de hecho este año es un año... El año pasado íbamos a abrir con una sección nueva, digamos, teníamos sección oficial de competición, que no hace falta explicarla. Teníamos nuestra sección también peculiar, que es Being Different, que son películas que no encajarían o que sí que encajan en el género de terror, pero que se alejan un poco del terror clásico, del susto, del gore, un poquito diferente. Y luego íbamos a hacer una sección típica de muchos festivales, pero que para un evento, para un festival, en este caso, obviamente, es muy buena, que es Bloody Madness, que pues que no hace falta tampoco explicar qué es, pues Bloody is Madness. Y la habíamos estrenado el año pasado, pasó lo que pasó, entonces este año tenemos arriba en la Penny, en el teatro principal, digamos, tenemos estas tres secciones, en el Fomento, que este año cambiamos la sala gótica por el Fomento. Tenemos, aparte de muchísimas otras cosas, charlas, ponencias, bandas sonoras, incluso un karaoke. Incluso tenemos la sección True Survivor, que son películas bizarras, todo lo bizarro que tenemos. Y aquí la verdad que me gustaría destacar,
si pudiera destacar alguna de cada sección es feo, porque no soy muy de decir. Decir que sencillamente este ha sido uno de los años que yo recuerdo, mira que ya llevo, diría que llevo 15 años programando en Molins, creo que será uno de los años más difíciles. Era uno de los años que pusiéramos lo que pusiéramos, pusiéramos la película que hubiéramos puesto, las X que quedaran para cerrar, se nos hubieran quedado el doble de películas buenas que otro año hubieran entrado seguramente. O sea, ha sido un año de difícil selección. No sé con qué quedarme, la verdad, se ha dicho. Yo soy muy fan de algunas películas, pero así como película, por ejemplo, una de las películas más raras que habremos visto nunca es de la sección Being Different, que suelen serlas, que es Making Threshold. Ahora no recuerdo el día que la ponemos. Diría que es un lunes, pero no estaría seguro. Creo que es un lunes a las 9. Estaba presente su director, un chico austríaco. Es una película muy extraña, muy opresiva, todo primeros planos, voz en off. Realmente es una película que es molesta de ver, digámoslo así. Es una de las bazas. Y luego en Bloody Madness tendríamos The Sandner, que es la locura, esa película, sangre, hacha, volando, sangre y más sangre y huesos rotos, muertos por todos lados. Es una película de festival, una película de aplaudir. Y en sección oficial, pues que te podría decir, Off Season me encanta, We Need to Do Something, me gusta mucho, Pasajera, es que no me podría dejar, o sea, no podría quedarme con una, la verdad. Tenemos una, creo que es una gran selección, tenemos 90 y tantas películas, incluyendo online y offline, y diría que más de 80 y largos cortos, o sea, rozando los 200. A mí me parece que cualquier sesión que se elija de Molins este año va a salir la gente contenta, eso no tengo ninguna duda. Segurísimo, segurísimo, vaya, y más viendo la calidad de los últimos años, que ha sido bestial, ¿no? El año pasado, ¿no? Con Fried Barry, por ejemplo, que fue a raíz de los Molins, que se empezó a ver a más y más festivales, ¿no? La película creció como la espuma. Sí, la verdad que sí. Fue una de esas películas que va de boca a boca, de un festival al otro, del otro al otro, del otro al otro, y al final se acaba haciendo un nombre. Sí, sí. Yo he de decir que yo no soy muy fan de Fred Barry, la verdad se dice, pero como bizarra es perfecta. Sí, totalmente. Es una película extremadamente bizarra. Sí, sí, sí. Y tiene el toque ese de sudafricana que le da un plus. Sí, sí. Y ya como programador, dinos, ¿cómo encontráis los films? Me imagino que iréis a otros festivales o los productores os enviarán la peli también, ¿no? Explícanos un poco cómo va el proceso. Hay dos, te diría que hay tres. Una es buscar por internet como animales. Literalmente buscar por internet gente a ver que hablan de alguna peli o directores que a lo mejor están buscando financiación para una película. Uh-huh. Eso es una de las bases. La otra es ir a mercados. Por ejemplo, hay dos, que es febrero, que está la Berlinale, el DFM, el European Film Market, y luego el mercado grande, que es el de Cannes, que es en mayo, el Master Film. Y básicamente son estas dos, y la tercera es contactar con los sospechosos habituales. Uh-huh. La gente que habitualmente, pues distribuidores, productores, agentes de ventas, que ya te suelen... ¿qué películas tienes este año? Pues tengo esta, tengo la otra, esta podría que la compre, esta sí, esta no, y irte enterando, y luego de contactos de pasadas ediciones, pues el director de la película que el tío tuvo aquí, una película tiene otra, y es ir jugando a estas 3-4 bandas. Y al final sale, podemos recibir aproximadamente entre unas 450 películas, más o menos. Ostras. Algo por decirlo. Madre mía. Y ya una vez tenéis ya las elegidas, digamos, ¿cómo volvéis a decidir cuáles irán solo a la parte online o presencial o ambas, vaya? Nosotros, o sea, al menos la idea que tenemos ahora con el festival, en nombre de los cuatro programadores de largos, sí, en este caso, es no canibalizarnos. La idea de tener una película en físico, en presencial, y aparte tenerla en online, no, al menos a nosotros no nos atrae mucho. Por eso hemos hecho un festival híbrido, pero que sea completamente duplicitado. Es decir,
todo lo que está en online es exclusivo del online y todo lo que está en el offline es exclusivo de lo que hay del presencial. Mm. Muy bien. Eso no, y de hecho cada sección tiene su parangón. Videodrome son unas secciones de como nuevas visiones de en el género, temas diferentes, películas que a lo mejor no están hechas tanto para cine, temas virales, sección oficial, la sección estrella, Blue Man de Sangre, Bill Different, películas que no estarían catalogadas como terror en otros lados, y True Survival, locuras, quizás raras. Tenemos muy claro, cuando vemos una película normalmente sabemos si va a encajar en una sección o en otra. Luego, de aquí a que la cerremos ya, pasa un tiempo. Pero esa es la idea. Muy bien, Víctor. Pues, bueno, no sé si quieres añadir algo más, pero a toda la gente que nos escuche que y quiera ir a Terror Molins, que no se lo piense, que ya empieza ya esto. Ya, de hecho, ya cuando esté esto colgado ya habrá empezado el festival. Y además, eso, podéis optar para ir presencialmente y además tenéis una gran selección online también, ¿no? Vía Filmin. Sí, tanto presencial o online sería perfecto. La verdad que tenemos muchas ganas, sinceramente, de que empiece esta 40 edición. Aparte, porque el año pasado no pudimos tener edición física, subimos todo online. Y que vengan a visitarnos, que vengan a visitar todas las cosas que tenemos, todos los eventos que hay, la exposición de la contracultura que inauguramos el pasado, diría que jueves, sí, jueves o viernes, si no recuerdo bien. Hay un montón de actividades, muchos invitados, es una fiesta. El festival, estamos en los dos teatros que tiene Molins de Rey, que por fin volvemos al fomento después de, diría que 15 o 20 años, yo no lo he vivido, literalmente. Y que nada, que tenemos muchas ganas de que la gente nos visite, que se pase, que venga a ver una película, que conozca a la gente del festival, porque creemos que somos un festival bastante, bastante, no sé, como dirían, campechano. No, cualquiera puede venir, cualquiera puede saber quiénes somos, hablar con nosotros. Es una cosa que somos más hermanos casi que los que dirigen el festival. Y nada, es eso. Yo animo a la gente a que venga, que conozca a Molins de Rey, a la vila de Molins de Rey. Pues sí, desde los tres amigos también, así que ya sabéis, ya lo podéis, el festival online ya lo podéis disfrutar, desde el pasado 28 de octubre, de hecho, y del 5 al 14 de noviembre, pues presencialmente en Molins de Rey. Es así, ¿no, Víctor? No me he equivocado. Efectivamente, hombre, en el festival online sí que no todos los títulos, por tema de derechos, los tenemos todos los días. Los días, claro. Obviamente, pero sí, el caso es que es del 28 al 21, en el online, en Filmin, y del 5 a 14 en Molins de Rey presencialmente. Pues muy bien. No la necesitaréis, pero igualmente os deseo mucha suerte porque seguro que va genial este año. Muchas gracias, muchas gracias. Este año hay muchas cosas que hacer y muchísimo trabajo, pero con ilusión. Eso siempre. Pues muy bien, Víctor. Un placer, como siempre. Y a ver si el año que viene podemos conseguir hacer la llamada en directo como estaba previsto este año. Venga, seguro que sí. Ya lo digo. Pues muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Podcast Los Tres Amigos. Un programa de cine con toques de humor. ¿O era de humor con toques de cine? With Kroger brand products from Baker's, you can make all your favorite things this holiday season. Because Kroger brand's proven quality products come at exceptionally low prices. And with a money-back quality guarantee, every dish is sure to be a favorite. Whether you shop delivery, pickup, or in-store, Kroger brand has all your favorite things. Baker's, fresh for everyone.